Y ya me encuentro muy contenta porque estoy aquí con mi amigo personal, el respetado periodista del diario El Universal, Simón Villamizar, y mi amigo personal, pasa adelante, Cuchamara, está en tu casa. Eso es. Ajá, ya, ya. Mi amigo personal, Osman Aray, bienvenidos al programa número uno de la farándula. ¡Un apoyo del público! Ya estamos. Gracias. Feliz de que estén aquí el día de hoy acompañándonos, lunes empezando con excelentes energías. Así es. Seis coronas en el Miss Universo, seis coronas en el Miss International y ahora seis coronas en el Miss Mundo, 666. ¿Será que esto es un número cábala para Venezuela? O vamos a ver, ¿ustedes creen que Ivian Sarcos le dio ese número de la suerte para que se trajera la sexta corona? Mira, pero 666 es satánico, déjame decirte. Es satánico, pero a nosotros nos ha traído buena suerte, así que pasémoslo al lado bueno. 60 años del Miss Mundo y el año que viene se cumplen 60 años del Miss Venezuela. Realmente, bueno, hay que homenajear a la organización Miss Venezuela porque su trabajo ha sido maravilloso, la preparación. Yo de chismecito les puedo contar que ayer después que terminó el concurso, Jesús Tovar, Osmel, Harry Levy y toda una cofradía de gente venezolana que estaba allá, se fueron todos a rumbear para un restaurante. Ya, por supuesto, claro, contentos, claro. Y felices, según las versiones de las noticias de segundo día, lo que llamamos en periodismo, la organización del Miss Mundo va a ser quien trae a Venezuela a su reina. No es como el Miss Universo, claro, que viaja y traen, pagan para que venga. La misma organización del Miss Mundo va a hacer un recorrido especial por diferentes países en la agenda y son quienes van a traer a nuestra querida, nuestra flamante Miss Mundo. Ahora, acá es más difícil el acceso a ella y pasa igual que, claro, que en el Miss Universo. Claro, claro. Es decir, ahora no la puedes llamar, ahora, exacto, no la puedes comunicar con, mira, ella. Una pregunta aquí entre todo esto que es súper interesante de hacer porque mucha gente se lo está haciendo. O sea, ¿tú crees que el triunfo de Ivian Sarcos, que bueno, lucía ayer muy espectacular, tenga que ver con una deuda que nos tienen desde la corona del año pasado? Porque para nadie es un secreto que Adriana Evasine tuvo que cumplir muchísimo con la agenda de lo que fue la que entregó la corona. Claro, y además Miss Mundo muy bien proyectada por su gestión social, por su profesión, la inteligencia de Adriana. De hecho, estuvo ahorita en el Miss Mundo. Estuvo ahorita en el Miss Mundo, tuvo dos semanas invitada por la organización cumpliendo compromisos de justamente de belleza con propósito, claro, que ayer se habló mucho de la belleza con propósito. Me mató. Sí, pero ese es el eslogan, déjame decirte que ese no es un gran eslogan, el eslogan del Miss Universo. Del Miss Universo, exacto. Yo lo que creo es que para mí sí fue una sorpresa. ¿Del Miss Universo o Miss Mundo? Del Miss Universo. Yo creo que más o menos como el jueves, era que uno podía comenzar a imaginarse, es decir, el jueves pasado, uno podía comenzar a imaginarse que la venezolana podía representar un buen papel. Porque ya el jueves, si tú te metías en las páginas de los corredores de bolsa de Londres, te das cuenta que estaba primero. Y eso, claro, en Londres es una cosa como muy seria. Sí. Fue en ese momento que yo dije, uy, aquí hay aquí que preocuparse. Hay algo, claro. Sin embargo, sabíamos que estaba la española, que estaba la puertorriqueña, la Amanda Pérez. Lucía muy segura. Mira, particularmente este concurso me pareció interesante porque no solo evaluaban la belleza, sino que también habían pruebas que le colocaban, claro, a las chicas. Simón, ¿qué te pareció la manera como las puntuaciones durante el concurso estuvieron reflejadas y se llevaron a cabo? Bueno, y el espectáculo como tal. Después del Miss Universo. Sobriedad. Yo creo que después del Miss Universo uno no tiene que hacerle caso a las puntuaciones, porque te acuerdas que en el Miss Universo nos ocurrió que claro, estábamos de primero y de repente aquel de bajó. Eso ni hablar. Exacto. Creo, pero... Y sin embargo estuvimos de primero, es decir, Ivian Sarcos estuvo todo el tiempo encabezando el asunto, ¿no? A mí me parecía interesante, sin embargo no lo sabíamos. Yo creo que para mí, yo sí creo que fue, es decir, sí estaba muy bien preparada, era bellísima. ¿Supiste lo del cambio de traje a última hora? ¿No? Sí. ¿A qué se debió ¿no le gustaba el cambio? No, bueno, se dice que le apretaba acá. En esta parte, exacto, pero le apretaba en el busto y le incomodaba a la hora de mover el brazo. Entonces, me imagino que para las poses y dentro de todo, yo, la tensión que tiene una representante pero de un país tiene que ir muy relajada para tener dominio de la escena y poderse lucir. A pesar de que se sentía mal, fue muy acertado este traje rosado que me parecía de princesa, de reina, de verdad que me encantó ese traje que soy, además que muy bien llevado. En escena era el único que se veía. Vestido. Sí, era el vestido, era el único que se veía. O sea, claro, ella se diferenciaba de todas, de las era 106. Era muy grande. Miren, muchachos, personalmente. Yo le voy a decir algo, disculpen. A mí particularmente me fascinó el show cuando salieron aquellas mujeres a realizar el baile típico del país que representaban. La Ivian se la comió con el baile indígena en honor a la danza yecuana. Yecuana. Qué lindo, el vestido por Nina. Ay, no, eso fue impresionante. Oman, ¿qué te pareció a ti? Yo me gustó.
gustaría pero con verte sinceridad. A ti, doña Griselda. Yo creo que tú la harías espectacular. Por con, tu melena, con tu sex appeal, doña Griselda. Sí, no, y con de, calmar de pelo, papá. Claro. Uh-huh. Pero te voy a decir, esa coreografía la montó la gente de Venezuela Viva, que le hicieron una asesoría especial. Estudiaron la danza y le hicieron un montaje. Recordemos que se hacen eventos previos para la preclasificación de las candidatas, claro. Y ella lució muy bien. Ella se hizo pues alarde de toda la coreografía que se había organizado desde acá, desde el mismo Venezuela, y entonces la muchacha, por eso que clasifica, aunque en cámara vimos nada más su movimiento, tú sabes, que hizo así como que los hombros, pero estuvo muy bien, fue impactante, y dentro de todo yo pienso que en Europa, nosotros que de alguna manera somos vistos como somos el tercer mundo, esta semblanza de las tribus indígenas siempre allá impacta mucho, porque para ellos es totalmente desconocido. Osman, es muy exótico ver eso, ¿sabes? Para ellos somos exóticos, claro, y eso tiene un valor. Pero por supuesto, además que se ve muy fina. A mí lo que más me llamó la atención fue la pregunta. Fíjate que le preguntaron que por qué tomaba tanto té, y ella simplemente salió de contexto, como debe hacer, o por lo menos como les enseña el profesor Briceño. Y ella saltó del tema del té, inmediatamente lo conectó con ese discurso que obviamente está además preparado. Que me encantó. Eso voy. Una de las partes más impactantes del concurso, a mi punto de vista, fue... la pregunta que ella dijo, bueno, belleza con propósito, pues podemos llevarla a belleza con corazón. Con corazón. Que eso en realidad es lo que ella prácticamente se desborda, que se le ve una humildad. Y bueno, ella es muy genuina. Es guapa. Pero bueno, Simón, mi paisana Jessica Barbosa es nuestra virreina. Y bueno, ella esperaba el back to back con la de nosotros, la Elisa de Mosquera, nuestra compatriota, por supuesto, en el Miss International, pero no fue posible porque evidentemente la corona se la ganó la Miss Ecuador, María Fernanda Cornejo. ¿Qué le parecieron los resultados de este Miss International? A mí me parecieron bien, es decir, se hizo tremendo papel. ¿Tú sabes lo que es quedar en el periodo? Sería el colmo que nos hubiéramos ganado ayer dos coronas. Ay, eso es genial. Pero el tema de una venezolana entregando a la otra venezolana, estos son negocios, esto es una industria, y hay que pagar por entrar a este concurso. Además, entonces, que se iba malinterpretado. Claro, pero tú te imaginas ayer. Era moda ya. De hecho, los periodistas tuvimos, los que estábamos de guardia, tuvimos que correr, porque ya el hecho de que quedara de primer lugar era noticia. Claro. Yo solo queda mi análisis de decir que ya los concursos de belleza para Venezuela le quedaron pequeños. Sí, con la preparación de aquí de Venezuela, que todas más bien se vienen para acá a prepararse, a operarse, a colocarse dientes, gatos, lo que sea, les quedó pequeño. Y sabes que además detrás de Vivian Zarco hay una historia como muy bonita, tú lo decías al comenzar el programa. Perdón. Y es el tema de que, bueno, es una niña huérfana desde los 8 años. Sí. Yo creo que ella representa como eso que decía Osmel Sousa, el cuento de la Cenicienta. Es decir, una niña huérfana, se crió en un colegio de monjas en el estado Cojedes, y fíjate, ahí logró su sueño. Y evidentemente con la buena gestión de Adriana Bassini le abrió las puertas a Vivian Zarco para decir, aquí está Venezuela. Sí, no, además lo destacadas que tuvieron las venezolanas, porque Ninive Leal fue por primera vez la conductora del backstage de todo, o sea, este año el Miss Mundo hizo transmisión a través de la web también, claro. Y con nuestra Ninive Leal, que fue la persona que estuvo conduciendo todo lo que ocurría tras bastidores en esta gala del Miss Mundo. Miren, chicos, de verdad, evidentemente estamos orgullosos de Vivian Zarco, pero vamos a prestarle un poquito más atención a Jessica, que no se trajo la corona, pero hizo un buen papel en el Miss International. Se ganó la banda Miss Fotogénica, ¿verdad? Que eso fue muchísimo. ¿Qué te pareció el traje típico de ella, su participación dentro del concurso? ¿Cómo la viste? ¿Por qué no se trajo la corona? Además, bueno, yo pienso que ella ha venido con un desempeño muy rutilante desde que fue la chica de este conocido mall, ¿verdad? Que ella ganó allí, se formó, entró al Miss Venezuela, y es una muchacha que realmente está muy preparada. Ella es una típica Miss. Es una típica Miss. Claro. Sin embargo, bueno, yo coincido con mi colega Simón. Pienso que la industria los certámenes de belleza ameritan el cambio, ameritan darle espacio a nuevos países, claro. reconocer a nuevos talentos. Me parece que Ecuador también destacó, me parece que es válido para ellos, y dentro de todo siento que robustece a toda América, que es lo más importante, especialmente a Latinoamérica. Así es. ¿Cómo ven ya los concursos de belleza para cerrar esta tanda de buenos comentarios acerca de todo lo que ocurrió? ¿Cómo amanecimos hoy en Venezuela? ¿Cómo lo ven? Bueno, ahorita que tú dices eso de cómo están los concursos de belleza, el mismo Miss Mundo introdujo ayer una novedad, y es la forma de llamar a las candidatas, un poco morbosa. Yo no sé qué opinan ustedes. Pero me gustó. Pero a mí me gustó muchísimo. ¿Quedaste o no quedaste? Tiene que ver mucho con las redes sociales, un poco con esa cosa tecnológica. Estuvo muy bien. Yo creo, a mí me gustó, claro, un poco morbosa, porque sabes lo que es pasar una por una, como si fuera un examen de matemáticas que raspamos. Y bueno, precisamente fue eso. Perverso. Pero sin embargo, estuvo interesante y muy, muy dinámico, de verdad. Fue distinto. Sí, sí, sí.
Bueno, muchachos, gracias por estar por aquí, con nosotros acá. Osma se queda un poco más. Disculpen lo malo, de verdad. Pero. Mira, doña Griselda. Ya. Como él se queda un rato, tú, Simón, te vas ahorita, ¿verdad? Sí, dame un beso. Ven acá, claro que sí, le voy a dar un beso. Ajá. Ay, ay, es que Tranquilo. No pero es voy a estas cosas pasan. Me pone nervioso más. Mira, pero además yo le quiero dar un beso a la maracucha, que de verdad que estoy. Claro, gracias. Gracias, mi amor. De verdad, me encanta. Yo sé, no le vas a dar. Ya se lo di. Bueno, mientras ella discute, muchachos, vamos a escuchar. Atención. Escuchemos mejor lo que nos dijo una hermosa mujer venezolana, nacida en Valencia, estado Carabobo, quien se trajo el cetro del Miss Mundo en el año 1995. Hola, Jacqueline Aguilera, cuéntanos. Hola, buenos días a todos los amigos que siguen este programa. Y bueno, como todos los venezolanos, súper feliz este lunes de ver ayer coronarse a otra venezolana y de traer a casa esta corona de Miss Mundo, que hace ya 16 años justo, o sea, así que los llevo ya contados porque, bueno, estoy cansada de que me digan que de pronto era como una pava, una historia, que yo después de mí no había ganado ninguna otra, y bueno, que quede claro que no había ganado nadie más porque no había otra niña que tenía ese destino. Cuando la vi en el escenario junto a las 6 compañeras que estaban, poco antes de decir quién ganara, yo de verdad no tenía ninguna duda en que ella iba a ser la Miss Mundo 2011. Que bueno, yo le deseo muchísimas felicidades. Gracias, Jacqueline. Bueno, sí. Nuestra última antes de Ivian, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, ustedes ahí pendientes, señoras y señores, revisen el almuerzo, vayan a hacer las llamadas que tengan que hacer, pero eso sí, regresen desde ya porque al estar acá en el programa tendremos a Víctor Muñoz, que nos está contando toda la verdad, que fue lo que pasó en Venevisión el viernes. Yo llamé para Venevisión y me dijeron todo ya. Lo vamos a decir. Vamos a comentarlo.